dice, como fundador. Lo que dice Wagner con relación a una posible cuarta vía que le encabece David Collado. Señores, la unidad de Leonel Fernández y la unidad de Luis Abinader en el Distrito Nacional es imbatible. Sí, eso no representa él nada. Simplemente acabaría su vida política, claro, muy rápido. Claro. Sí. Sería una estrella fugaz. Bueno, eso en la política todo es posible. Adelante, Carolina. Vamos a ir a... Vamos a Carolina, Carolina. En política los ríos no se devuelven. Me escribe alguien porque acá. Porque le corresponde a Fulvio ahora el tema, su tema. Me escribe, sí, Leonel es más... O sea, un amigo televidente nos escribe. Leonel es más fuerte y televidente. Leonel es más fuerte ahora porque con Abinader hacen lo que quieran. O sea, que Abinader es un... Ali, buenos días. Sí, pero hay que ver, como la sociedad. Y, dice, y, hay, y ahí dice el amigo televidente, muy flojo, no es una oposición fuerte. Dice que Leonel saca más votos que Abinader. Vamos muy bien, nos ha ido muy bien y vamos muy bien presentando propuestas de soluciones a las problemáticas nacionales. No simplemente un chisme barato diario, propuestas. O sea que Leonel tiene un chisme barato diario. No, lo único malo es que son 300.000 y pico de gente lo que votaron por Leonel. No, eso fue cerrado. Fue cerrado. Sí, eso fue cerrado. Lo que hay que ver... Lo que hay que es un asunto interno. ¿Cómo es que tú le llamas, Fulvio, a lo que le inyectaron? Esteroide. Obligado, una cantidad de votos elevada. Esteroide. Sócrates. Fulvio, adelante, Fulvio. Tu tema. Bueno, el tema diario es a raíz de todo lo que sucedió ayer, anoche, con el discurso de Leonel, pero yo tengo algo totalmente diferente. ¿De verdad? No. Sí, no ¿te va a atrever a...? Sí, totalmente diferente, porque, óyeme, Sócrates, con toda esta cosa ya el dólar está a 53. Ay, santísimo. ¿Qué sucedió en septiembre con relación al turismo? Nuevamente, 4 meses consecutivos, el turismo está descendiendo. Esta vez, en septiembre, hubo una reducción en el turismo de 16.9%. Menos de 50.000 turistas en septiembre. Y la disminución que hubo del turismo de Estados Unidos fue de un 40.1%. Y de Canadá de un 27.9%. Dos sectores que son sectores principales que enfocan el desarrollo del turismo. Entonces, lo que está sucediendo en nuestra economía es para poner atención. Aparte de toda esta novela que se está dando diariamente en el mundo palaciego, la realidad de nosotros es que la canasta familiar está todos los días más costosa y renglones tan importantes como el turismo están siendo descuidados y no hay una política para manejar lo que se llama los inconvenientes que estamos afrontando, que estamos presentando a nivel internacional. No hay una política que atienda con eficiencia lo que se está dando a nivel de esta industria sin chimenea. ¿Y Miguel Vargas? Bueno, esa es una parte de la Cancillería. Ambas, Cancillería y también lo que es el Ministerio de Turismo, no han dado una respuesta eficiente al problema que está pasando en el turismo dominicano. Pero con esa campaña que hablar de una reducción de un 16% por 4 mes consecutivo y resaltarse en septiembre, y hablar de una reducción del turismo norteamericano de un 40%, y del turismo canadiense también, es algo tétrico. Fulvio, ¿pero a qué para responde el futuro eso? Del turismo. ¿Tú sabes a qué responde eso? Que fue una campaña trabajada en contra de la República Dominicana, sí, y que ahora el FBI, según veo en la prensa, ha desmentido. Precisamente. Una campaña bestial en contra del turismo de la República Dominicana. No hay una política de continencia a esa nefasta política exterior, sí, que nos han estado haciendo. Nosotros no estamos solos en el hemisferio. Tenemos competidores. Y uno de los competidores principales siempre va a estar hablando de nuestro turismo, de que no damos el servicio que se debe dar, que aquí se mueren turistas, sí, y una serie de cosas. Ahora, esa política de prevención, esa política
que tiene que acudir para desmentir eso y continuar vendiendo el país, no se ha hecho. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Turismo puede estar en política, o el encargado de los asuntos exteriores dominicano también. Hay un aspecto que será importante que resaltemos, o que en tu análisis resalte, si es que a raíz de toda esta disminución o baja de entradas de turistas, la tasa del dólar, que vemos que de manera sistemática, aunque por muy pocos puntos, pero está aumentando, claro, constante. Ve a comprar dólares y tiene que buscar 53 pesos. Imagínese usted. O sea, me gustaría que podamos plantear acá si todo esto se ha venido dando a raíz de estos meses atrás. Por supuesto, el tema de las muertes de turistas. Pero sobre todo en lo que está enfocado el gobierno desde aquellos momentos, de ese interés de reformar una constitución. O sea, todo el gobierno, nuestro país o las políticas han quedado olvidadas y el presidente Medina y todo su gabinete está enfocado en lo que no tiene que estar. Precisamente. Hay un descuido. Precisamente. Hay un descuido tal que no se tiene control de los remedios que hay que hacer para revertir esta publicidad en contra de nuestro país. Ni siquiera se han hecho reparos para cuidar una industria tan importante como es el turismo. Y eso tú lo tienes también en el Ministerio de Agricultura con las exportaciones. Tú tienes con las importaciones, tú tienes la canasta familiar todos los días subiendo. Sí. El plátano, los vegetales, una serie de productos de primera necesidad, y no hay una planificación eficiente para tú revertir eso. También sigue teniendo problema el tema de la misma inversión, con la calidad de inversión que hay que hacer en determinados sectores especiales. No con estas medidas populistas de las visitas sorpresas. No, es que eso es mediático, eso es asunto politiquero, eso es un asunto de coyuntura. Gonzalo lo va a seguir. Sí, claro, porque Gonzalo es un asunto y Danilo de coyuntura. Sí, esa cosa es lo mismo. No, yo creo que deberíamos analizarlo. Nosotros, como nación, debemos de priorizar. Señores, tú tienes un sector, por ejemplo, de las remesas, que aporta aquí más de 7 mil millones de dólares, que es el sector que mantiene la macroeconomía. Y ese sector todavía al día de hoy, los dominicanos que viven en el exterior no tienen las facilidades que debieran de tener, no tienen las condiciones ni las garantías para invertir aquí. Incluso llegan al aeropuerto y lo que hay es que lo atracan en el camino. Lo desnudan en el camino. Entonces, en una nación que se pasa el tiempo en estos asuntos de mediatez políticas y no actúa en una concepción de desarrollo, inmediatamente va a repercutir en la economía dominicana. Y es lo que está haciendo. Hoy tenemos un presupuesto que se presenta para el 20, deficitario, pero tienen unos 33 mil millones de pesos que no hay manera de poderlo explicar. Hay una llamada, Julio. Inclusive, los recursos de la energía, de los subsidios energéticos, lo van a vender a bonos soberanos para poder cubrir ese déficit. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Bueno, parece que se fue. Sí, buena. Buen día. Vuelva y llame. Vuelva y llame, que es interesante para nosotros poder interactuar y escuchar a nuestros amigos televidentes. Entonces, decía que este caso tan delicado hay que ponerle caso, valga la redundancia, hay que ponerle atención. Nosotros como nación no podemos seguir dándole traspiés, dándole la espalda a realidades que están pasando. Tenemos que asegurar tanto el presente como el futuro como nación en generación de empleo de calidad, en buena calidad de la inversión, en sectores que se necesitan. Por ejemplo, en este caso de politiquerías baratas, ahora viene en diciembre la entrega de donaciones de caja de Navidad.
más de 2,000 millones de pesos. Una desfachatez, un descaro. Óyeme, ¿por qué yo no pongo a todas esas personas que están ahí? Tenemos la llamadita. Que ahí se le dan esas cosas. Tenemos una llamada. ¿A cuál? Buenos Aló, días. Buenas. Buenos días. Aló, buenas. Buenas. Aló. Buenos días. Buen día. Bendiciones para todos, Julio, Carolina, todos. Gracias. 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 Sabes que hoy amanecí como un poco melancólica. Siempre me quedo después que me voy al trabajo, después que yo veo su programa, porque algo que ha impactado a San Francisco Macorís, me encanta su programa por el liderazgo que tienen todos y la profesión y lo profesional que son debatiendo los temas. Muchas gracias. El hecho de hoy decirle esto es que viendo el feminicidio, viendo todo lo que Carolina dice y Julio, todo, se ha descuidado el gobierno con todo esto. Entonces, no sabemos en qué pie estamos parados, no sabemos de qué nos agarramos, porque en verdad se han olvidado de todo lo que está pasando, la delincuencia, y todo arropándonos. Entonces, ellos ocupándose de otras cosas y de otras situaciones, porque está bien que ya sabían que Leonel Fernández se iba y que ya está ahí y que el otro está ahí, pero ocúpese, usted que es el presidente, ocúpese de las situaciones que están pasando, porque nos está arropando el feminicidio, nos está arropando la delincuencia. Ahí viene Navidad, ella ni se mienta Navidad. Mira, Carolina, los otros días dicen que no, ya la pobreza se disminuyó. Los otros días yo llevaba una comida que me había comprado y me comí un poco, no quise, y la puse en una bolsa, en la basura, en la Libertad. Y el ratito que me puse en mi vehículo, un ratito para mi hijo que estaba recortándose, pasaron 3 personas. Y yo puse 3 bolsitas, así porque la compré dividida. Y de esa comida comieron como 3 personas. Una agarró una carne y después el otro. 3 personas pasaron y yo no sabía que nuestro San Francisco todavía existía eso. Eso da lástima. Eso parte pero eso la sucede en todo el mundo. Arropando eso todo. Todos los líderes, los que tienen puesto, todo el mundo haciéndose el ciego, el sordo y todo. Entonces, que Dios tenga misericordia. Gracias de por su llamada. Muchas gracias. Ella acaba de decir ahí, no vengan a indicarlo como una situación exclusiva de la República Dominicana. Pero en todos los países, eso no, del mundo, eso no justifica. Hay indigente en la no que puede justificarlo y hacerlo entender que está bien, pero quieres decir que está bien. Pero quieres decir que está bien que nosotros tengamos, tenemos personas, discúlpame Fulvio, o sea, eso no justifica y lo que quieres plantear acá es que eso de alguna manera está bien porque en otros países pasa. O sea, nosotros tenemos gente pasando hambre y Danilo Medina te dice que aquí no hay gente, que este es un país de clase media. Hay gente que no le gusta mientras ellos trabajar, están envueltos Carolina, en otras cosas. Prefiere vivir de eso. De nosotros vivimos en un país de la inmediatez. Pero eso no quita lo otro. Que nos deja a entender con el accionar que se está pasando desde la parte ejecutiva, desde el Palacio, es que somos un país de improvisados, sin planificación. Por ejemplo, ahora viene el asunto de las dádivas en Navidad. 2,000 millones de pesos en cajas navideñas. ¿Por qué no formamos brigadas limpiando los ríos y las cañadas de plásticos, de basura, de residuos sólidos, las playas y todo? Y le damos a cambio alimentos y le damos a cambio también algo de recursos para que pueda hacer suceder. ¿Por qué tenemos que regalar? ¿Sabes por qué? Te voy a responder porque no somos chinos. Los chinos dicen, no le dé un pescado, enséñalo a pescar. Claro, exacto. Es que no hay... Dejemos de un lado... No Leonel y ahora la sigue Danilo. Dejemos de un lado la inmediatez, la improvisación y hagamos un país de planificación y de ejecuciones con calidad de inversión. Bien, ojalá vamos a ver ojalá cómo nosotros sea. Planificamos nuestro programa a través del WhatsApp. Ahí está, Carolina. De mañana.